¿Por qué me ladra, Liborio? Porque te has metido en su territorio. En su mayor parte, los animales viven, se desarrollan, se reproducen y mueren dentro de un área circunscripta que ellos consideran de su propiedad y que se ha dado en llamar territorio. Este comprende su nido o guarida y una extensión de terreno donde pueden encontrar el sustento para él y para su prole. ¿Dónde manda Barrabás? Que no mande nadie más. ¡Muy interesante! Lo defiende de sus semejantes. La mayor o menor extensión de territorio depende de la capacidad de su dueño para defenderlo de los intrusos, en especial de sus congéneres del mismo sexo, sus potenciales competidores. Para delimitarlo, la naturaleza los ha dotado de glándulas especiales que segregan sustancias de un olor particular con el que impregnan la tierra, troncos, rocas, etcétera, en todo el perímetro de dicha área. ¿Cómo dice doña Elena? Guay de quien se meta en casa ajena. El perro, animal doméstico por excelencia, no ha perdido, sin embargo, el instinto de propiedad sobre su territorio. La señal química que utiliza para demarcarlo se encuentra en su orina. De allí se explica su costumbre de hacerlo en el cerco perimetral de nuestras casas y aún en la acera. Y también la de olfatear constantemente para saber si no es él mismo quien se mete en la del vecino. Además, como conoce el olor de todos los ocupantes de la casa, sabe cuando alguien cuyo olor le es desconocido que se trata de un intruso. Y por eso le ladra como hace Caruso. Y si insiste, le ataca como hace Petaca. El perro guardián no defiende, como creemos, nuestro hogar, sino el suyo propio. La seguridad que un buen perro nos brinda es la consecuencia de la defensa de su propio territorio. Así que, en mérito al rigor científico, no es lo mismo tener un perro guardián que Adrián guarda con el perro.